Antes de iniciar el video de hoy, por favor suscríbete a mi canal para que así te lleguen todas las actualizaciones presentes y a tiempo. Buenos días, mi nombre es Rico Sánchez Cabrera, profesor de educación física y estudiante de unos diplomados de nutrición y fisioterapia. Vamos a aplicar lo que aprendimos hasta el momento. Por ahí has escuchado que el mal comido no piensa. Tiene algo de razón, vamos a ver por qué. ¿Por qué el desayuno es la comida más importante? Expliquemos directamente la pizarra. Aquí tenemos que usted cenó a las 8 de la noche. Luego llega a las 9, las 10, las 11 y las 12. Entonces empieza el ciclo. Una, llega a las 2 de la mañana, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10. Eso si usted se desayuna a las 10 de la mañana. Pero como en este caso estamos diciendo que usted no lo hace, vamos a seguir contando. Llega a las 11. Y finalmente a las 12, que es cuando usted come, porque usted no se desayuna. Entonces contemos cuántas horas usted pasa sin comer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 horas sin usted brindarle ningún tipo de alimento a su cuerpo. Son 16 horas. ¿Cómo cree usted que va a estar su rendimiento? Si usted pasa 16 horas entre lo que duerme, se levanta y hace actividades, ya sea física, complejas o no sean complejas, bueno, actividades físicas, son 16 horas. Entonces, ¿cómo piensa usted que va a ser tan productivo o más que otra persona que sí se desayuna correctamente y a la hora que corresponde? Usted le hace una pregunta a las personas más sobresalientes, en el caso que usted esté tomando clase en la mañana, de a qué hora se desayuna o si se desayuna en el día. Las más sobresalientes te dirán que se desayunan. Las que tú ves siempre rezagado, que ni siquiera participan o no están en eso, rara vez se desayunan en la mañana, a esa hora. Porque ¿qué significa desayuno? Pasar de esa fase de ayuno. Esas 16 horas, usted no le está brindando nada a su cuerpo. No va a ser igual de productivo que otra persona que sí se desayuna. Ojo, no estoy diciendo que usted tiene menos capacidad. Es simplemente aquella persona tiene sus carbohidratos ya subidos desde temprano, comió, ya tiene con qué el cerebro trabajar más rápido. Bueno, ya tiene lo que necesita. Vamos a comer a la hora adecuada. Vamos a dejarnos eso de que pasa hambre. No, esa no es la idea. Simplemente comer sano en las cantidades que usted requiere. Por lo tanto, lo ideal es eso. Que usted se desayune todos los días. Ahora, una persona que no está acostumbrada a desayunar no puede tampoco venir a comerse muchísimas cosas así. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. Entonces, lo que debe hacer es empezar con juguitos, frutitas, cositas así suaves, y entonces ya podría comer algo un poquito con más peso. Entre los beneficios encontramos que mejora el rendimiento físico y escolar, ayuda a mantener un peso corporal normal, mejora la concentración y el comportamiento, aumenta el rendimiento y la productividad en el trabajo. También vemos que permite mantener un crecimiento y un desarrollo desde que vamos creciendo, obviamente, desde niño hasta adulto. Vamos creciendo personalmente y también físicamente. Y también vemos que contribuye a mantener la salud y el bienestar de todos nosotros. Por eso es tan importante la nutrición. De hecho, en mi caso, que soy profesor de educación física, me ha tocado alumnos que lo veo decaído, con poca energía. De hecho, algunos son muy buenos atletas, pero lo ve que como que le falta algo. Tienen, incluso si lo ve jugando, lo ve como que tienen poca energía, aunque tienen la actitud. Y es precisamente porque no se desayuna. Usted entonces, en vez de ponerse a criticarlo o a juzgarlo, mejor bríndele una ayudita y déle algo que le sea nutritivo, algo que lo ayude. Porque posiblemente es que esa persona no se está desayunando.
Y es que el desayuno aporta el 25% de las calorías diarias, que son 400 calorías aproximadamente. También debes saber que la falta de un buen desayuno puede provocar fatiga, dolor de cabeza, entre otros síntomas de una persona que no se está desayunando. De hecho, es difícil que una persona adquiera toda la caloría que necesita para trabajar en las condiciones más óptimas de su cuerpo. Eso sí, no se desayuna. Por eso es que usted debe desayunarse todos los días, cada vez que se levanta. ¿A qué hora? A las 6, de 6 a 8 de la mañana, está prudente. Luego de eso debe tener una merienda a eso de las 9 o 10 de la mañana. Para entonces, a las 12 o a la 1 del día, tomar tu plato del día, comer eso que a ti tanto te gusta, con las proporciones adecuadas. Pero ya deja eso de no desayunarte porque está haciéndole muchísimo daño a tu cuerpo. Así que mi nombre es Rengo Sánchez Cabrera. Por favor, suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Ustedes son todos míos.